¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Bueno, muy bien. Muy bien. Un peu fatigué. Akitania berria, Euskadi, Nafarroa, Euro Eskualdearen batzar berezia egin dugu gaur, bi kontu honesteko, batetik lehendakaritza Nafarroari eskualdatzea, bestetik Euro Eskualdearen 2014-2020 estrategia eguneratzea bere errealitate berriari. Hau da, Nafarroaren sarrerari eta Akitania berriaren osaketa berriari ongi dakizuen bezala, iparraldetik hasi baita Poitou Charente eta Limousin gehituta. Batzarra hemen egin dugu Nafarroako erresumako balio dokumental historiko eta simboliko guztia txikitzen duen leku berezi honetan. Es la primera vez que Navarra es escenario de una asamblea de la Euroregión y he de decir, y quiero compartirlo además con todas las presentes, con todas las personas aquí presentes, que nos causa una doble satisfacción. En primer lugar, porque vemos consumado un compromiso que nos habíamos marcado al comienzo de la legislatura, que no era otro que el de trabajar conjuntamente con Euskadi y con Nueva Aquitania en la cooperación territorial europea, es decir, trabajar conjuntamente en la construcción europea desde nuestra perspectiva euroregional. Y en este punto sí quiero detenerme y hacerlo además aquí en Pamplona, en Navarra, decía antes en el corazón de la vieja Iruña, agradecer al lehendakari Urkullu, agradecer al presidente Rousset el que esa acogida con un año ya amplio desde que se realizó oficialmente, pero con algo de tiempo más en el trabajo que íbamos realizando, se ha realizado con una enorme facilitación en lo que esta entrada de Navarra suponía. Nos hemos sentido enormemente cómodos y, sobre todo, entiendo que el trabajo que se ha llevado a cabo ha sido un trabajo que nos permite encarar el futuro con la misma ambición. Esta, como decía, la primera razón que nos resulta de especial satisfacción. En segundo lugar, nos permite visibilizar desde Navarra esta realidad que es la euroregión. Por lo tanto, hacer esta asamblea hoy, como digo, por primera vez en territorio navarro nos resultaba especialmente importante. Ha pasado, señalaba antes, poco más de un año desde que Navarra se adhería a la euroregión y vistos los avances que se han producido desde la perspectiva, insisto, navarra, podemos decir que se ha trabajado mucho y bien. La integración se ha llevado a cabo de una manera natural gracias, lo quiero repetir, a la buena acogida de los socios originales, Aquitania, Nueva Aquitania y Euskadi, y al buen hacer al equipo directivo de la euroregión, del Comité Ejecutivo y también gracias a la ilusión que Navarra está aportando a este proyecto. Así que a todas las delegaciones mi agradecimiento en día como hoy. Podemos decir hoy que el periodo inicial ha sido fructífero. Estamos trabajando junto con nuestros socios en todos los proyectos estratégicos. Nuestros agentes participan conjuntamente en una veintena larga de proyectos derivados de las convocatorias euroregionales, en definitiva de ayudas que están promoviendo la ciudadanía euroregional y la economía del conocimiento. Debemos agradecer, por lo tanto, en este caso a la presidencia aquitana que nos entregue el testigo en estas condiciones y, además, con una estrategia renovada. Asumimos el reto de continuar con los trabajos iniciados y también la tarea y el compromiso de emprender nuevos proyectos y de avanzar en la gobernanza de la euroregión con el fin de situarnos cada vez mejor en el contexto europeo y de trabajar por el interés general de nuestra ciudadanía euroregional. La nueva euroregión la constituye un área de oportunidades para los tres socios que compartimos en nuestras estrategias de especialización inteligente, sectores prioritarios como son la salud, la energía, la agroalimentación y las industrias creativas, así como el interés por trabajar juntos en temáticas como el turismo, la industria avanzada 4.0 y la competitividad de las empresas en otros ámbitos. Joan den urtearen bukaeran eta aurtengo lehen seiekoan Euroeskualdeak beltze egin du lan Euroeskualdearen 2014-2020 estrategia eguneratzeko eta egokitzeko bai Nafarroaren atxikimenduari, bai Akitaniak iparraldetik izan duen azkundeari Poitou Charente eta Limousin gehituta. Lan horrek ikusmiran izan du bereziki lurraldeetako adierazle sozioekonomikoak eguneratzea, baita estrategiak eguneratzea eta hainbat arlotan ekonomia, berrikuntza, unibertsitateak, enplegua, garraioak, nekazaritzako elikagaien sektorea eta turismoa. El análisis efectuado sigue manteniendo como objetivos estratégicos los ejes previstos inicialmente,
ciudadanía euroregional, área de economía del conocimiento, innovación y competitividad empresarial y territorio y movilidad sostenible. Garantizar la gobernanza y la coordinación de los diferentes proyectos y acciones incluidos en el plan es ese cuarto eje, papel que recae en la propia AST. Cada uno de estos objetivos se concreta en diversas líneas de actuación y acciones y en total se han definido finalmente 14 líneas de actuación y 36 acciones. El trabajo de actualización de datos estadísticos que hemos llevado a cabo nos proporciona en estos momentos una fotografía muy interesante de la euroregión, con un territorio de más de 100.000 kilómetros cuadrados, prácticamente 9 millones de habitantes, 10 en la incorporación, 86 habitantes por kilómetros cuadrados, casi 4 millones de personas en pleno empleo y 1,8 millones de estudiantes. Desde el punto de vista económico, la incorporación de los nuevos territorios aumenta de manera muy importante el PIB conjunto de la euroregión, trasladando además hacia el norte en estos momentos el peso económico de la misma. Eta nola ez IGIGIB arloan euroeskualdea zabaltzea gorakada handia ekarri du jarduera horietan ari diren persona kopuruan. 30.000 bosteun baitziren Akitania Euskadi zaharrean eta 43.300 baino gehiago berriz Akitania Berria Euskadi Nafarroan. Gorakada bereziki nabarmena da goi mailako irakaskuntzako ikerlarien multzoan eta batez ere enpresenean horretan nagusi baita. Datu horiek eskura daukazue eta euroeskualdearen estrategia eguneratuan konsultatzen aldira gure ahuleziak eta indarrak zein diren ohartarazten digute aldi berean. Y por último, hoy finalizando ya, la estrategia que hoy presentamos renovada está, como decía, destinada a identificar nuestras prioridades a la mejora de la captación de fondos y a la mejora del posicionamiento de la euroregión en el contexto europeo. Ahora, como he dicho anteriormente, lo que nos corresponde es a la euroregión y a la presidencia navarra, en este caso, afrontar este reto durante los próximos años. Esperamos, lo he dicho, lo he señalado ya en la Asamblea, esperamos estar a la altura de las circunstancias y confiamos plenamente en el buen hacer de la dirección de la euroregión. Nos ayudará, sin ninguna duda, en este nuevo reto que asumimos con orgullo y con placer. Merci, Madame la Présidente de l'Eurorégion, qui a été, je le dis à la presse, qui a été élue par acclamation. Et je suis très, très heureux, un peu ému de lui transmettre ce flambeau, d'abord parce que c'est un peu grâce à sa volonté et à celle de ses équipes que la Navarre a rejoint le trio Euskadi, Navarre, Aquitaine hier et Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, qu'on est très fiers, je pense, je parle au nom d'Uliane Dakarry et de moi-même, de vous avoir avec nous, d'abord parce que, ensuite, il est insupportable d'avoir une tribune uniquement masculine. Et puis parce que le travail qui a été fait depuis 2012 maintenant est un travail qui a jeté les bases de notre coopération. Ce plan d'action que nous avons revu, que nous avons peaufiné, que nous avons amélioré, donne une trajectoire à l'euro-région, nous donne aussi des bases statistiques qui peuvent surprendre parfois, mais en tout cas qui sont une base de travail. Près de 9 millions d'habitants, un poids à l'égard de l'Europe assez extraordinaire, certes, et c'est une difficulté qui n'est pas évidente à lever, des compétences différentes, des budgets différents, selon que l'on est en France ou en Espagne. Mais en tout cas, une volonté politique commune de travailler sur les thèmes que vous évoquiez tout à l'heure, l'économie de la connaissance, bien sûr, avec le,
le renforcement des échanges d'étudiants, le renforcement des coopérations entre nos laboratoires. J'évoquais tout à l'heure cet extraordinaire réseau d'ingénieurs qui s'appelle Technalia au Pays Basque, avec lequel nous avons commencé il y a plus de 10 ans de cela à créer de nouvelles plateformes technologiques à destination de nos PME et qui portent une forme dans l'économie internationale d'aujourd'hui de reconquête industrielle, notamment au niveau des machines-outils ou des technologies additives. Je vais d'ailleurs lancer à l'échelle de l'Aquitaine une initiative pour réfléchir dans le contexte géopolitique difficile, dangereux, imprévisible que l'on connaît aujourd'hui, comment on peut travailler entre nos laboratoires de recherche et nos entreprises pour reconquérir des compétences. Nous ne pouvons pas avoir confiance ni dans M. Trump, ni dans ce qui se passe au Moyen-Orient, ni demain des incertitudes en Asie du Sud-Est. Et je pense que nous avons un travail à faire, on ne le fera pas tout seul, mais il faut que nous sachions le faire. Je suis heureux aussi que Euskadi hier et avec vous, Navarre, aujourd'hui, nous ayons dépassé l'inquiétude que le sud de cette eurorégion pouvait avoir à l'égard de l'élargissement de la région Aquitaine en Nouvelle-Aquitaine. La question du lien Dakary et de son prédécesseur, c'est: est-ce que le président de la région Aquitaine va regarder vers le nord ou vers le sud? Je regarde toujours vers le sud. Et je regarde d'autant plus vers le sud que notre bataille aujourd'hui est celle de faire arriver et abouter la ligne à grande vitesse Bordeaux-Hendaye à celle qui se déploie en Espagne avec un travail remarquable du gouvernement basque espagnol. La bataille n'est pas gagnée totalement, mais elle est loin d'être perdue. Tant il est souvent indécent, à l'heure du réchauffement climatique, de se contenter d'une seule liaison ferroviaire, si l'on veut, comme on a commencé à le faire avec le Pays Basque et bientôt avec la Navarre, mettre les camions sur les trains. Je n'ai pas beaucoup de certitudes, j'ai des convictions, mais ce que je sais, c'est qu'il est impossible aujourd'hui de mettre ne serait-ce qu'un tiers des 9 ou 10 000 camions qui passent tous les jours en venant d'Espagne ou du Portugal sur l'ex-National 10 et qui font une traînée de poudre, de pollution. La partie la plus polluée de l'Aquitaine, c'est la National 10. Et il faut mettre un tiers de ces camions sur le train. Ça suppose qu'on libère les voies existantes pour mettre les voyageurs sur une autre ligne. Et je voudrais aussi féliciter toute l'équipe. Benoît Berger a largement suppléé au président de la région que je suis, et a bien suppléé, en qualité et en quantité. Voilà. Remercier Marc Moulin et toute son équipe. Ce que nous avons obtenu en matière de compétition, notamment en France, à travers Transfermega, sur les échanges avec les voyageurs, la bataille sur le troisième rail, tout ça est grâce à l'équipe. Et je souhaite, si je peux avoir un message, cher Outchoué, qu'on amplifie ces actions de Transfermega en y associant, bien entendu, les problèmes de désenclavement de la Navarre. Ensuite, il y a l'économie de la connaissance, il y a tellement de coopération que nous pouvons sur le littoral aussi, mais aussi sur l'intérieur.
J'évoquais en conclusion de mon propos tout à l'heure en Assemblée générale le travail que nous avons mené avec des scientifiques, plusieurs centaines de scientifiques, sur les conséquences du réchauffement climatique dans la région Nouvelle-Aquitaine. On a un peu moins de 300 chercheurs qui ont travaillé sur la vigne, sur la ville, sur l'agriculture, sur les infrastructures, sur... Et je pense que, à l'échelle des presque 9 millions d'habitants, de territoires qui sont voisins, où les échanges sont importants, encore plus importants demain, nous devrions échanger aussi à travers ce GECT, à travers cette Eurorégion, pour nos enfants et nos petits-enfants, sur les conséquences du réchauffement climatique. En tout cas, c'est un clin d'œil que je fais à Uchue Barcos, parce que les défis s'accumulent et le temps presse. Merci. Egun on, buenos días, bonjour. Gaurko Euroeskualdearen bilera oso emankorra izan da, eta bileran aipatutako funtsezko hiru ideia nabarmenduko ditut. Bat, Euroeskualdeak hiru kide aktibo ditu eta horrela hobeto erantzuten dio aipatutako funtsezko etorkizuneko erronkei. Bi, plan estrategikoa eguneratzeak helburu partekatuak lortzeko eraginkortasun handiagoa bermatzen digu. Eta hiru, Euroeskualdea beti ari da Europaren alde lan egiten, Europa areagotzeko. Destaco tres ideas fundamentales de una reunión muy fructífera que ha sido la de la Asamblea. Uno, la Euroregión cuenta con tres miembros activos y responde mejor a los retos de futuro. Manteniendo su misión, la Euroregión ha sabido integrar su estructura y adaptar su gobernanza a la nueva realidad. El resultado es una mayor capacidad de respuesta a los retos de este nuevo tiempo. Segundo, la actualización del plan estratégico nos garantiza mayor eficacia en el logro de los objetivos compartidos. Hemos actualizado el documento Euroregión en cifras como base de una gestión orientada a objetivos y comprometida con la mejora continua. Hemos constatado el avance también en las iniciativas de los cuatro pilares del plan estratégico. Primer pilar. Conocernos más y mejor, conocer nuestras culturas y nuestras lenguas. Ayudas para proyectos de ámbito cultural, lingüístico, juventud, universidad y deportes por 400.000 euros. Colaboración estratégica del Eurocampus y de la red de universidades, favoreciendo la movilidad de estudiantes. Apoyo a Aquitaine.eu y Subiac, proyecto Escola Futura, Irakasle Gaiak, con becas por valor de 600.000 euros para que estudiantes de magisterio puedan ejercer la docencia en euskera y occitano. Segundo pilar, impulso a la innovación, la competitividad de las empresas, la economía del conocimiento, la estrategia de especialización inteligente y el empleo. Convocatoria de ayudas en los sectores clave, aeronáutica y fabricación avanzada, salud, agricultura e industria agroalimentaria, energías renovables y recursos marinos. Bajo el proyecto europeo Empleo 9 se ha elaborado un diagnóstico transfronterizo y estamos creando un portal de información sobre el empleo. Tercer pilar, territorio sostenible y transporte. La prioridad compartida es, como se ha dicho, vertebrar las comunicaciones de la Euroregión en el marco de una movilidad sostenible de viajeros y también de mercancías. Avanzamos en el objetivo de implantar la alta velocidad ferroviaria y conectarla al corredor atlántico. En el marco del proyecto Transfermuga 2, estamos elaborando los estudios jurídicos y de demanda de la Y vasca, y conoceremos sus resultados en unos meses. El cuarto pilar, gobernanza. Nuestro objetivo es un modelo de gobernanza que facilite la más eficiente gestión de la Euroregión.
Hemos reforzado este eje al actualizar el plan estratégico, conscientes de la multiplicidad de actores transfronterizos y la necesidad de colaboración. Con estos valores y con el potencial con que contamos, podremos afrontar mejor los retos que presenta un mundo cambiante: crisis humanitaria de las personas refugiadas, Brexit, cambio climático, globalización, posicionamientos geopolíticos, populismos, corrientes de xenofobia, sostenibilidad del crecimiento y de los servicios públicos. Este es el horizonte de la euroregión. Bat beraz euroeskualde berria, bi plan estrategiko eguneratua eta hiru Europa areagotzea. Euroeskualdea Atlantikoko aldearen elementu giltzarri bat da. Europa eraikitzeko eragile sendoa eta mugaz gaindiko kooperazioa indartzen du. Europarrak eta Europa zalea gara. Gure aurrekoek jorratutako ongizate ereduaren alde dihardugu lanean, Europa areagotzeko. La primera idea ha sido la nueva euroregión. La segunda, la actualización del plan estratégico. Y la tercera ha sido también dar importancia a nuestra apuesta por más Europa. La euroregión se refuerza como agente de construcción europea, fortalece la cooperación transfronteriza y territorial. Este proyecto impulsa la fachada atlántica y sirve de nexo de unión entre la ciudadanía. Somos europeístas y nuestro compromiso es Europa. Trabajamos por más Europa, por defender sus valores y libertades. Trabajamos por el modelo de paz, progreso y bienestar por el que lucharon nuestros antecesores. La euroregión representa la Europa que queremos construir juntos. Euroeskualde honetatik, Europaren alde lan egiten jarraituko dugu. Hori da gure nahia eta gure etorkizuna, eta kasu honetan bi urtez Nafarroako presidentziaren pean. Eskerrik asko. Presidenta Navarra y el lehendakari, en la que hablaron de la posibilidad de crear un grupo de trabajo conjunto con el gobierno central para abordar posibles cambios en política penitenciaria, quería saber si el cambio que se ha producido en el gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy ha cambiado en algo ese escenario que dibujaban en Vértiz, o mantienen su intención de tener una relación compartida entre gobiernos con el gobierno central también. A ver si te parece, Lehendakari, brevemente para decir que efectivamente el cambio de escenario en el gobierno del Estado es un cambio que nos obliga a iniciar procedimientos con un gobierno nuevo, y por lo tanto la espera de ello, la vocación, la voluntad desde luego de este gobierno sigue siendo la misma. Sí, como saben ustedes, yo he mantenido ya un encuentro con el presidente del gobierno español, con el señor Pedro Sánchez, pero no ha sido el planteamiento del documento de Vértiz el que yo he profundizado o haya profundizado con el presidente del gobierno español, sino más bien lo que es la filosofía de la necesidad de una reorientación en la política penitenciaria gestionada con un carácter de excepcionalidad en lo que afecta también a las últimas décadas. Y en este sentido yo creo que en lo que respecta a la comunidad autónoma del País Vasco lo evidente es lo que ayer el mismo Parlamento Vasco aprobaba tan solo con los votos en contra del Partido Popular y sí con el resto de los votos del resto de las formaciones con un grupo parlamentario. En este sentido, lo que estamos reivindicando es cumplir la ley. Si de lo que se trata es de cumplir la ley y no gestionarla con un carácter de excepcionalidad. Cumplir la ley y, además, atendiendo a lo que es la realidad actual, una realidad que evidentemente es diferente a la de antes de la disolución de ETA. Y en este empeño estamos el Gobierno vasco también, y creo que responde también a esa filosofía compartida en el documento de Vértiz entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno vasco. Y quiero recordar, si me permites, Lehendakari, por señalar que efectivamente en el documento de Vértiz hablábamos de la necesidad de consensuar con los legislativos respectivos este tipo de líneas de trabajo y de políticas,
y citaba el Lendakari lo ocurrido ayer en el Parlamento Vasco, que desconocía. Quiero recordar que en el Parlamento de Navarra ayer, y también por una mayoría importante de un 66% de los participantes en el Pleno del Parlamento Foral de Navarra, se llevó a cabo una iniciativa en esa misma línea. Aquí atrás, para la señora Marcos, aquí, pongo de pie, para que me vea. Es que con la luz no vemos. Sí. Cuesta ver con los focos, sí. El señor Urcullo y el señor Rousset se han referido a la importancia del tren de alta velocidad en sus regiones. Para Navarra, ¿cuál es la importancia que le da al tren de alta velocidad, a la conexión con Hendaya, si fuera posible, o con la Y vasca, que decían ambos presidentes? No voy a decir nada nuevo a lo que no ya ha dicho mi gobierno en todo momento. Y es bien evidente, estamos absolutamente alineados en torno a un corredor que nunca, a un tren de alta velocidad que, en fin, comenzara y terminara en Navarra. Eso es lo que este Gobierno, yo creo que de manera saludable, ha conseguido superar e introducir el debate en un ámbito que yo creo que era el que debía haber sido desde el inicio. Quiero recordar que la alta velocidad en Navarra es un debate casi, en fin, tiene puntos de inflexión que normalmente coincide con determinados periodos electorales, pero lo cierto es que en 30 años no hemos visto sino la construcción de algún escaso kilómetro, poco más. La ambición de este Gobierno, por el contrario, yo creo que ha puesto y ha objetivado el debate donde debía haber estado desde el primer momento. Primero, un corredor, la idea de un corredor, en este caso Cantábrico-Mediterráneo. En segundo lugar, iniciar los contactos correspondientes. Aquí sí se ha producido ya esa reunión a tres, Gobierno español, Gobierno vasco, Gobierno de Navarra, para trabajar en torno a la conexión corredor a su paso por Navarra con la Y vasca. Estamos trabajando ya, además, en unos términos y a un ritmo como no se haya producido. Y en tercer lugar, y coincidiendo y también alineándome con lo que señalaba ahora mismo el presidente Rousset, evidentemente estándares europeos para esa infraestructura y conexión, en este caso, con la Europa continental. Por lo tanto, la posición del Gobierno de Navarra, mucho más allá de algunos ruidos legítimos, pero evidentemente interesados, la posición del Gobierno de Navarra en nada varía de lo que hemos venido trabajando y, por suerte, además, con unos elementos sustanciales de desarrollo con lo que venimos, como digo, diciendo y trabajando en estos tres años de Gobierno. Misma posición y coincide, como puede ver, además, perfectamente alineada con los socios de la Euroregión. Caixo, egunon, aipatu duzu Sánchezekin izandako bilera horretan, espetxe politikaren berreorientazioa eta legea betetzearen garrantzia, horren azalpenik eman zen ezaken mesez, eta baita Nafarroko gobernuak horrekin bat egin duela aipatu duzu. Bai, lehen gazteleraz esan bezala, ni izandakoa naiz dagoeneko Espainiako gobernuaren presidentea den Pedro Sánchez jaunarekin, eta ez diot helarazi ez abertizko dokumentua, bai ordea, Eusko Jaurlaritza bezala, bai legebiltzarrean eta bai gizartearen aldean, orain arte ere landu ditugun eta aurkeztu egin ditugun espetxe politika modu beste batean egiteko dokumentuak, ekarpen gisa egin dizkiot. Eta bai planteatu egin niola espetxe politikaren filosofian oinarrituz eta ez bertizko agirian oinarrituz, baizik eta filosofian oinarrituz, gakoa dagoela legea betetzean. Ez dagoela besterik, legea betetzea baino, eta ez ohikotasunetik alde egitea dagoeneko. Aspalditik hamarkadak dira, hau euskal gizartean, euskal jendarteak aldarrikatzen ari dena, eta baita euskal erakundeek, izan ere atzo bertan Eusko Legebiltzarrak, soilik Alderdi Popularraren ordezkaritza ez ezik, beste gainontzeko ordezkaritzak bat egin zuen zentzu honetan. Espetxe politika beste modu batetara egin beharko litzatekeela, legea betez eta kontutan hartuz gaur egungo errealitatea guztiz alderantzizkoa dela, etaren bertan bera guztiarena izan arte. En ese sentido, Lendakari, no sé si en la reunión que mantuvo con Pedro Sánchez pactó también las progresiones de grado de los presos y si considera que el acercamiento podría ser inminente. Pues, primero, que interesa también subrayar que al hablar de política penitenciaria estuvimos hablando también del necesario respeto a las víctimas del terrorismo.
y por lo tanto de las circunstancias que han de darse también por parte de las personas privadas de libertad a la hora de los pasos que las propias personas privadas de libertad han de dar de cara a las progresiones de grado. Y en lo que respecta a la gestión de la política penitenciaria, pues evidentemente puede haber una graduación en cuanto a los pasos que se puedan acometer con más urgencia a lo que pueda ser el cambio en la filosofía de la gestión de la política penitenciaria. Estamos refiriéndonos a cuestiones que también desde el ámbito de las instituciones se han subrayado de manera concreta muchas veces ya, desde las personas en situación de enfermedad grave, a las personas con una edad avanzada, personas con un grado de cumplimiento de sus penas muy avanzado, personas con delitos de sangre o no delitos de sangre. Bueno, todo esto es una casuística que ya está muy trabajada desde el ámbito de las instituciones, desde el ámbito social, en la relación entre las instituciones vascas y las instituciones españolas, no solamente en esta legislatura presente en la que ha habido un gobierno del Partido Popular y ahora del Partido Socialista, sino en legislaturas anteriores también. Bien, si no hay más preguntas.